So, good morning, let's start the English class. Buenos días, vamos a comenzar la clase de inglés. Turn on your cameras, please. Prendan sus cámaras, por favor. Today is Tuesday, January 18. Hoy es martes 18 de enero. And today we are going to check the exercise that we did the last class about the preposition of place. Ahorita primero vamos a revisar el ejercicio que hicimos en AirPod la clase pasada de las preposiciones de lugar, ¿ok? Remember, Carlos, can you tell me what preposition of place did we see? ¿Qué preposición de lugar vimos? Do you remember? Is the last topic that you have in your notebook. Es el último tema que tienen en su libreta. What preposition of place? Yes. What prepositions did we see? ¿Qué preposiciones vimos? At, in, y on. Excellent. At, in, on. Remember the three has the same meaning. Recuerden que los tres tienen el mismo significado. In Spanish, what is the meaning in Spanish? ¿Cuál es el significado? What? En. Very en. Good, Carlos. Excellent. En. But there are rules that we have to follow for each preposition of place. Pero hay reglas que tenemos que seguir para utilizar cada uno de esas preposiciones de lugar, ¿ok? The preposition of place that we saw is at. At is for exact position, remember. El at se utiliza cuando hablamos de una ubicación exacta. On is when we talk about a surface. El on se utiliza cuando hablamos de una superficie. And in is when we talk about that something is inside or enclosed space. El in se utiliza cuando hablamos de que algo se encuentra dentro y también cuando hablamos de algún lugar delimitado o cerrado, ¿no? For example, in a room, en un cuarto. Okay? Very good. So quickly, let's check your answers of the exercise. Rápidamente vamos a revisar sus respuestas del ejercicio que ustedes hicieron. So, you only have to choose the correct preposition of place. El ejercicio era elegir la correcta preposición de lugar. So, number one. Let's see, Dulce, read the example, please. I will keep some extra money in my bag in case of emergency. Very good. In Spanish is, yo siempre guardo un extra de dinero. What is the correct answer? You can see that the correct answer is in. Okay? En mi mochila en caso de emergencias. I always keep some extra money in my bag in case of emergencies. Dulce, tell me why the correct answer is in. ¿Le digo por qué? Yes, please. Why? Porque está adentro de la bolsa. Very good. Excellent. Number two, Carlos. I read it going home. Very good. In Spanish is yo lo leeré. I will read. This is a future. We haven't seen this yet. Todavía no hemos visto esto, pero lo vamos a ver más adelante. Eso es futuro. I will read it tonight at home.
As you can see, the correct answer is at. Yo lo leeré hoy en la noche at home. In Spanish, Carlos, at home. En mi casa. Very good. Why is at? ¿Por qué en este caso es at? Why? Porque está en una ubicación. Porque está en una ubicación. Está en un punto específico. Very good, Dulce. Porque es una ubicación en específico. ¿Ok? En casa. Excellent. Number three, Saí. Read the answer, please. Read the question. Do you like a house or an apartment? Very good. Excellent. So, the correct answer is in. Okay? Why is in, Isaí? In Spanish is, tú vives en una casa o en un apartamento. But tell me why we used this preposition of place. Pero dime por qué utilizamos esta preposición de lugar. In. Tell me. Or who can help Isaí? ¿O quién puede ayudar a Isaí? Porque está adentro. ¿Tú vives adentro de una casa o adentro de un departamento? I think that is not the reason. Yo creo que esa no es la razón. Because we are talking about close space, porque estamos hablando de también de lugares cerrados. Recuerden, cuando hablamos de lugares que están, digamos, delimitados en close space, we use in, okay? We can use at because we are not talking about an exact position. No podemos utilizar at en este caso porque no estamos hablando de un lugar en específico. Estamos hablando de lugares o ubicaciones que se encuentran, pues, cerradas. ¿De acuerdo? House, apartment. That's why the correct preposition of place is in. ¿Ok? Do you understand it? ¿Lo entendieron? Next. Let's see. Marcos, read the question, please. Did you learn English, Malta? And the correct answer is in, ¿no? As you can see, los que tienen palomita son las respuestas que están bien. Did you learn English in Malta? Did is past, quiere decir que la versión del pasado. ¿Tú aprendiste inglés en Malta? Why, Marcos, the correct answer is in. ¿Por qué crees que la respuesta correcta es in? Porque aprendiste inglés en Malta. Recuerda que los tres significan en, at, en, in, en, on, en. Well, tell me. Why is in this case in? Oh, what do you think? ¿O qué piensan, jóvenes? ¿Quién puede ayudar a Marcos? No, no one. Porque está dentro de un país o estado. Very good, Johan. Excellent. When we talk about countries, cuando hablamos de países, we use in. Se utiliza la preposición in.
¿ok? Country, country, remember, country, in. Siempre que hablamos de países o estados o ciudades, vamos a utilizar las preposiciones in, ¿ok? Espero que lo estén apuntando, ¿eh? Porque ahorita vamos a hacer un ejercicio. Next, Johan, read the next sentence, please. She grew up a farm. Very good. So, let's see. Ella creció. So, no one put the correct answer. Nadie puso la respuesta correcta. The correct answer is on a farm. Ella creció en una granja. In this case, it's a little confusing because farm can be a location. Esta oración puede ser un poquito, digamos, confusa, porque una granja, how do you understand this noun? ¿Cómo entienden este sustantivo? Una granja, una ubicación exacta, un lugar que está cerrado. How do you understand this? ¿Cómo entienden esto? It's very important to understand the noun. Es muy importante entender el, más que nada, el sustantivo. Si es un país, si es una ubicación exacta, si es una superficie. So, tell me, how do you understand it? ¿Cómo lo entienden? Farm is granja, es una granja, como en un rancho, una granja. The correct answer in this case is on. She grew up on a farm because farm in English is with like a surface. Lo toman como una superficie. In this case, with the rules, maybe I can use in. En este, digamos, oración, si hablamos de granja, con las reglas que sabemos, tal vez yo hubiera puesto in because it's an enclosed space, I think. Porque, pues, una granja tal vez tenga, pues, un lugar delimitado o cerrado, ¿no? But in English, when we talk about a farm, they take it like a surface. Ellos lo toman como si fuera una superficie. That's why the correct answer is on. Okay? And number six. Let's see. Edric, read the sentence, please. I read about it on the newspaper. Very good. So, the correct answer is in. I read it about in the newspaper. And the last, number seven. Joshua, read the sentence, please. Si no, no vamos a tener tiempo de hacer el ejercicio. Number seven. Joshua. ¿En inglés o español? In English. Always in English. Always in English. Siempre en inglés. Read. The dog is... Sorry, the number seven. The number seven. The number seven. Número siete. He went for a swim on the river. Okay, very good. He went for a swim in the river.
The correct answer is in, because the river is a closed space. ¿Ok? La número 7, se utiliza la preposición in porque, pues, un río es un espacio que está, digamos, pues, cerrado, ¿no? He went for a swim in the river. O podemos tomarlo también, él fue a nadar dentro del río. En el, no, it's like, more like, because it's an enclosed space. And the last one, number eight, Sofía, read the number 8, please. Read the number 8. Lee la número 8, por favor. The dog sleeping the carpet. Very good. El perro está durmiendo on the carpet, sobre la alfombra. The carpet is alfombra. The dog's sleeping on the carpet. Number 9. Let's see. Diego, read the number 9, please. The information is at the top of the pipe. Okay, very good. The information is at the top of the page. The correct answer is at, because we are talking about of exact location. En este caso, la correcta respuesta es at, porque estamos hablando que se encuentra en un lugar en específico. Dice, la información está en la parte de arriba, the top of the page, de la página. The information is at the top of the page. La información está en la parte de arriba de la página. And the last one. Y ya la última para ya empezar a hacer el ejercicio. Let's see. Naomi, read the number 10, please. Were you at the party too? Very good. ¿Estabas en la fiesta también? Party, we have an exact location. La fiesta, pues, es una ubicación que estamos hablando en específico, ¿no? Una ubicación exacta de la fiesta. That's why the correct preposition is at. Very good. Excellent, Naomi. Were you at the party too? ¿Estabas tú en la fiesta también? Okay. So, any question? ¿Alguna duda? Okay, so right now we are going to start the next activity of your consigna. Entonces vamos a realizar la siguiente actividad de su consigna. Okay? So, in your notebook, please, you are going to copy these sentences. Me van a copiar estas oraciones. This is the title, preposition of place. Este es el título, jóvenes, preposiciones de lugar. And you are going to complete the sentences. Y me van a completar las oraciones using at, in, on. Me van a completar las oraciones utilizando las preposiciones de lugar. At, in, on. There are very short answers. Son oraciones muy cortas. Any question of the activity? ¿Alguna duda de la actividad? Okay, so open your notebook. Abran su libreta, por favor. And copy the sentences. Y me copian las oraciones, jóvenes. If you have any question of any translate, you can tell me. Si tienen alguna duda de alguna traducción de alguna palabra, jóvenes, me pueden decir.